Pero nuestras fiestas no serían lo mismo sin los emblemas más preciados de las comparsas, en diciembre portados por las abanderadas. La primera, blanca y floreada, que representa a una comparsa alegre, dicharachera y colorida, donde volantes, polainas y arcabuces se lucirán en primer lugar durante nuestros desfiles. Damos paso a la bandera contrabandista, portada por su presidente, don Eduardo Mirambel Crespo. Granate y estrellada, encabezando a una comparsa lujosa, firme y majestuosa, donde babuchas, turbantes y pindargas danzarán a ritmo de marcha en nuestros días grandes. Damos paso a la bandera mora, portada por su presidente, don Blas Francisco Maruenda Brotons. En último lugar, Rojigualda, con nuestra patrona la Purísima bordada, rodeada de una comparsa guerrera, elegante y señorial, donde armaduras, velos y espadas marcharán finalizando los desfiles. Damos paso a la bandera cristiana, portada por su presidente, don Rafael Crespo Soria. Con nuestras banderas y sus presidentes ya situados en este marco, solo nos queda que nos acompañen en el escenario la señora concejala de fiestas, Laura Olmos Jover, y la señora presidenta de la Comisión de Fiestas y excelentísima alcaldesa de Monforte, doña María Dolores Berenguer Belló. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos. Los Penas, un grupo de amigos que desde hace algunos años decidieron formar parte de nuestra comparsa y lo hicieron desfilando como una muy joven y numerosa escuadra contrabandista. Al cabo de un tiempo, se hacen un traje propio y deciden tomar la bandera contrabandista en el pasado 2015. Y así fue, 20 chavales jóvenes y llenos de ilusión hacen realidad este sueño de todo monfortino. El pasado 9 de diciembre, desde el balcón de la comparsa y ante todo el pueblo de Monforte, tomaron la bandera. Así, acompañados por sus chicas, lucirán la bandera contrabandista como capitanes 2016. Los Penas demostrarán que saben compaginar la alegría que les caracteriza con la enorme responsabilidad de representar a la comparsa contrabandista en nuestras fiestas patronales en honor a la Purísima. Iris García Carrión. Hace entrega el presidente de la comparsa contrabandista, Eduardo Mirambel.
Dama contrabandista, Eva Calvo Albero. Hace entrega de un recuerdo al presidente de la comparsa contrabandistas. Embajador contrabandista, Alberto Pomares Villar. Hace entrega la concejala de fiestas, Laura Olmos Cubé. Abanderada contrabandista, Nieves Castelló Hernández. Hace entrega la concejala de fiestas, Laura Olmos Cubé. Capitana contrabandista, Conchi Quirós González. Entrega de un recuerdo a la capitana, la señora alcaldesa María Dolores Berenguer Belló. Capitán contrabandista, Tomás García Ferrer. Hace entrega María Dolores Berenguer Belló, alcaldesa de Monforte. Un fuerte aplauso para la escuadra Los Penas, Capitanes Contrabandistas 2016. Buenas noches. Es para mí un honor poder presentarles los cargos moros de este año y quiero agradecer a la comparsa Moros su confianza en mí para realizar este acto. El pasado 9 de diciembre, después de disfrutar de la escuadra Al-Jaim, la bandera volvió a la comparsa, por lo que serán los socios y las socias los que tengan el honor de representarla durante este año. Hace apenas un mes, 6 afortunados se convirtieron en nuestros cargos moros 2016 y hoy es el día de presentarlos oficialmente. Con el firme paso moro, recibamos a la primera escuadra. Mira, y hace entrega de un obsequio el presidente de la comparsa Moros, Blas Marunda Brotón. Dama de honor, Lidia Aracil Velda. Entrega de un obsequio el presidente de la comparsa Moros, Blas Marunda Brotón. Abanderada, Paloma Ruiz Agulló. Le hace entrega de un obsequio la concejala de fiestas, Laura Olmos Jover. Embajador Pascual Jesús Abad de las Nieves. Le hace entrega de un obsequio la concejala de fiestas, Laura Olmos Jover. Reina Inmaculada Esteve Botella. Obsequio la presidenta de fiestas y alcaldesa María Dolores Berenguer Belló.
Jesús Esteve Hernández. Ya se ha entregado un obsequio la presidenta de Fiestas y Alcaldesa, María Dolores Berenguer Bellón. Ahora damos paso a nuestra presentadora Cristiana Nuria. Muy buenas noches a todos. Este año seré yo la que tenga el placer de presentar a los que son nuestros cargos cristianos 2016. El azar, el pasado día 30 de abril, quiso que ellos fueran los que nos representaran a la comparsa este año. No me cabe duda de que sabrán disfrutar con alegría y orgullo de todos los actos durante este año y, cómo no, de nuestras queridas fiestas. Desde aquí quiero desearles una feliz bandera y, sin más, vamos a pasar a conocerlos. Dama Cristiana 2016, Esperanza Mirambel Ibarra. Le hace entrega de un detalle el presidente de la comparsa. Dama Cristiana 2016, Mari Carmen Miralles Serrano. Le hace entrega de un detalle el presidente de la comparsa. Abanderada Cristiana 2016, Esther Ramírez Juárez. Le hace entrega de un detalle la concejala de fiestas. Embajador Cristiano 2016, Vicente López Pujalte. Le hace entrega de un detalle la concejala de fiestas. Reina Cristiana 2016, Maite Miralles Beltrán. Le hace entrega de un detalle la señora alcaldesa. Rey Cristiano 2016, Fermín Terol Carrasco. Le hace entrega de un detalle la señora alcaldesa. Ellos son los cargos cristianos 2016. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias y buenas noches. Ahora nuestro escenario ya está completo. Demos un fuerte aplauso a nuestros cargos festeros 2016. Aquí acaba mi labor. Ha sido un verdadero placer moderar este acto. Ahora, la excelentísima señora alcaldesa y también presidenta de la Comisión de Fiestas nos dedicará unas amables palabras. Y sin más historias, os deseo buenas fiestas y que la Purísima os libre de todo mal. ¡Viva la Purísima! Buenas noches, vecinos, vecinas, concejala de fiestas, corporación municipal, presidente de las tres comparsas, banderas, cargos. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la 37ª edición de la Media Fiesta. Ya hemos convertido esto en una tradición, que siga así muchísimo, muchísimo tiempo.
Y yo no quiero aburrir porque ya no es el día de discursos, es día de que nuestros cargos lo disfruten y la familia sobre todo, que están todos muy emocionados y emocionadas. Y sin más, solamente les voy a decir que los cargos 2015, felicidades y enhorabuena porque habéis hecho un año impecable y tenéis un año lleno de recuerdos. Y ahora los cargos 2016 tienen por delante todo un año de emociones, de vivencias, disfrutarlo. Y al año que viene tendréis un montón de recuerdos para guardar. Y sin mucho más que añadir, simplemente que disfrutemos de nuestras fiestas, que disfrutemos de este tiempo maravilloso en diciembre también. Que acompañemos durante todo el año a nuestros cargos, porque nos necesitan. Ya sea ayudándoles a un traje, ya sea aplaudiendo, ya sea llorando con ellos. Y sin más que decir, solamente decir algo que ya ha dicho, me lo ha quitado Paco. ¡Viva la Purísima! ¡Viva! ¡Viva Monforte! ¡Viva! Buenas noches.